problema muy grande con mi mamá, porque siempre se anda cayendo, porque siempre anda, pero entaconadísima. O sea, mamá... Mi mamá es la típica que se llena la casa de globos. Y ahorita le digo, ma, los globos ya no se usan. ¿Y qué le dijiste? Solo en RH se usa. Exacto, solamente se usan en recursos humanos, mamá. Ya nadie usa globos así. Pues hoy es cumpleaños de mi hermana, pero le vale verga. Y está ahí en el celular todo el día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Bye! Bye. Mamá, qué bueno que me hiciste sopita porque trae una cruda. Que qué bueno que no te tengo en mejores amigos porque te enojarías. Le voy a decir que a mi hermano. En la fresca y perfumada mañanita de tu padre. Recibe mi bien amada. Creo que entró al baño, mamá. Mañanitas, qué feas mañanitas. ¡Feliz cumpleaños! Las chicas, para que te pongas tu vela en el pastel. ¿Para qué tijeres? Entonces, como que hay una silla abajo. No, somos las peores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de cumpleaños, las cantamos a ti. Oigan, ustedes no son super fans de revisar sus historias, digo, sus recuerdos de Facebook. Es que, verga, güey, yo era una pendeja. Todavía, pero más, imagínate. Hay uno que me mama que dice, no te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Ni yo de qué edad, ¿sí? ¿Qué? Aparte mi mamá, porque yo siempre, o sea, cada año, cada día, yo sufría por amor. Sufría por amor y lo necesitaba. Y ya hasta le digo, ¿de quién verga estoy hablando? No entiendo. Ahorita me estaba bañando y supongo que alguien en silla de ruedas vivía antes aquí, pues por eso está esa madre y en la regadera está este pedo. Entonces puse mi celular ahí y así con el cabello mojado me tomé una foto bien perra artística, la verga. Una niña muy hermosa que quiero mucho, me acaba de regalar flores. ¡Yeah!